Exitosa Digital, estamos aquí con tres representantes de Sala de Artes Múltiples, Fabiola Mejía, quien es la directora, Tulio Flores, que enseña Taekwondo, y Gise Legua, que es profesora de baile. Nos van a contar un poco de qué trata esta Sala de Artes Múltiples y de repente si se convierte en una alternativa para toda la familia. Dime, Fabiola, explícame cómo funciona esto y por qué te animaste a crear este espacio. Bueno, Gabriela, como te decía, en realidad SAM es eso, es una alternativa para la familia para poder desarrollar algún tipo de arte, sin importar la edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, en realidad no hay ninguna edad para poder hacer algún tipo de arte, como decía, sea artes marciales, o baile, o teatro, que es lo que ofrecemos en nuestro espacio, ¿no? Y bueno, nació esta idea porque yo he trabajado muchos años en el sector educativo y en realidad veo que hay una necesidad tanto para los niños como para los padres hacer actividades que puedan ellos desarrollarlas de forma conjunta y qué mejor que arte, ¿no? ¿Y se ha visto ya alguna mejora en estos niños de repente que van niños cohibidos, niños con falta de personalidad, que se ha aumentado esto, o sea, ha aumentado su personalidad? ¿Los padres dicen que se han visto desarrollándose más en los colegios? Sí, lo que pasa es que en la medida que los chicos van asistiendo a clases, ellos empiezan a ser mucho más libres, empiezan a ser mucho más directos para hablar, disciplinados, porque en realidad no importa qué tipo de actividad artística hagas, todas involucra tener disciplina. Disciplina, perseverancia, que estén pendientes, todo los ayuda. Por ejemplo, a los niños distraídos, el seguir una coreografía en un baile los ayuda muchísimo. El taekwondo, la rectitud, la disciplina, como te digo, ¿no? Igual que la marinera, que también claro. Tenemos, ¿no? Tú me comentabas un poco la disciplina, y es que a veces algunos niños no tienen disciplina por eso, que están muy involucrados en las redes sociales. Ahora vemos que agarran los niños el celular, lo utilizan, ellos mismos ya saben manipular. De repente esta es una buena alternativa, ¿no? Lo que pasa es que es una alternativa a estar un niño en casa viendo televisión o estando en las máquinas. Definitivamente el hacer algún tipo de arte que va en beneficio de ellos, sí, es importante. Aparte, los papás también pueden involucrarse. Porque antiguamente tú decías, bueno, tengo que llevarlo a un taller, tiene que hacer algo adicional. Lo llevas, lo dejas y te vas, o te sientas y te aburres. En SAM existe la posibilidad de que el niño puede estar haciendo una actividad, el papá y la mamá pueden estar haciendo otra actividad, o finalmente hacer una actividad conjunta. ¿Cuáles son esas actividades conjuntas? Por ejemplo, en marinera, los niños han llegado, han comenzado a hacer marinera y los papás como que también les picaba el pie y finalmente preguntaron si podían hacer. Y obviamente las clases son para la familia. Las mamás están bailando con sus hijos y es interesante porque ya hay una comunicación diferente a la tradicional, claro. ¿No? Ya comparten no solo el rol de papá y mamá, sino el rol de hacer juntos otras actividades, ¿no? Fabiola, ¿y qué actividades ofrece SAM? Bueno, SAM tiene danzas urbanas con Gise, tenemos taekwondo, ITF, tenemos marinera norteña, tenemos danzas árabes, danzas latinas, tenemos también teatro. Por ahora son todas las disciplinas que estamos manejando. ¿Y qué tal ha sido la acogida? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen de formados y qué tal ha sido la acogida? El proyecto lo inicié desde el mes de septiembre. Y bueno, comenzamos ahora en enero con el tema del verano, pero es un proyecto permanente y nos ha ido muy bien. El día de ayer tuvimos una presentación y lleno total y los papás muy contentos y claro, diciendo que los chicos van a continuar en las actividades, claro. ¿No? Tú que estás involucrada bastante con el tema de la educación, ¿crees que estos cursos básicos que se ofrecen en las escuelas, como él siempre dice, ya bueno, curso de baile, de educación física, ¿son suficientes? No es suficiente. En realidad existe una gran necesidad de que el chico explore otras habilidades en el colegio que son complementarias. Si bien es cierto, matemática, lenguaje, son cursos formativos, académicos, pero no son cursos que finalmente te dan las herramientas que sí te brinde el arte o el deporte, ¿no? El que tengas otro tipo de destrezas. Claro, tú estás ofreciendo en todo caso el arte como un método disciplinario, como un método recreativo, porque aquí sabes que el arte no es bien como que bien visto, ¿no? Por ejemplo, no es bien difícil que padres lleven a sus hijos, prefieren llevar a sus hijos varones a unas clases de baile que a unas clases de fútbol, ¿no? De repente, ¿no? ¿Por qué tú crees que sucede eso? ¿Por qué crees que todavía seguimos encasillados en estos tipos de actividades, ¿no? O fútbol, hombrecitos fútbol, mujercitas vóley, o mujercitas ballet. Exacto. Lo que pasa es que somos parte de una generación
que no ha sido muy estimulada con el tema del arte y todavía no se entiende todo lo que el arte involucra. Un chico que juega fútbol, bueno, necesita ser atrevido, necesita ser lanzado, son cosas que puede desarrollar en teatro. El conocerse, el autovalorarse ayuda en todas las disciplinas. Entonces es eso, ¿no? Somos una generación de papás que quizás no tuvimos la oportunidad, pero es el momento de hacerlo, ¿no? Así es, amigos, y además hay que, tampoco no hay que ser tan pesimistas, ahora se ha visto un mayor avance, que hay muchos padres que ya llevan a sus hijos desde muy pequeños a clases de natación, clases de baile, de pintura, cosas que antes no se veían, ¿no? Uno paraba en la casa y jugaba las canicas, jugaba... Y nada más. Vamos a conversar ahora con Tulio, porque él nos estaba comentando de que gracias a estas actividades ellos se van a ir a Brasil con el equipo de... Pero cuéntalo tú, por favor, Tulio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, en SAM desarrollamos Taekwondo ITF, que es un arte marcial que lo que básicamente busca es el desarrollo del individuo. Como decía Fabiola, tenemos una carencia de disciplina, pero no una disciplina rígida. Si chequeamos el mercado laboral, hoy día las empresas buscan no solo las habilidades duras, sino también las habilidades blandas, la emoción, la empatía, el respeto. Y eso es algo que tenemos que enseñar a los niños desde ahora. O sea, vivimos un clima de violencia en este momento, que no es de ahora. O sea, esto viene de atrás. Entonces, el trabajar el Taekwondo ITF nos va a ayudar a que el niño se conozca, que sea más tolerante. La clase se empieza siempre saludando y esa es parte del respeto. Entonces, esa es la parte más importante del taekwondo, generar personas buenas. Pero también tenemos la parte deportiva y este año nos vamos con un equipo al Panamericano de Taekwondo ITF, que es en Sao Paulo, Brasil, en Santos, del 17 al 19 de mayo. Ya tenemos el equipo entrenando, son más o menos 22 chicos los que van a competir en todas las categorías. Así que felices por eso y estamos con las puertas abiertas para quien quiera iniciar el taekwondo. Sí, Tulio es parte del staff de profesores que hay en SAM. Hablaba justo de respeto, ¿no? Y es lo que falta un poco ahora, o sea, empezando desde niños, adolescentes, jóvenes, es lo que falta un poco, ¿no? Y este tipo de disciplinas ayuda bastante, tengo entendido, a generar este respeto, esta protección personal también. Yo te comentaba que quería aprender defensa personal y me decías que esa era una buena alternativa. Exacto, el taekwondo es una excelente alternativa para, no es la única, pero es una excelente alternativa para aprender el tema de respeto. Nosotros comenzamos, por ejemplo, con los más niños a jugar y a través del juego les vamos enseñando reglas, a través del juego les vamos enseñando a perder, les vamos enseñando a ganar, les vamos enseñando a valorar a los que perdieron, les vamos enseñando a trabajar en equipo. Para trabajar en equipo tienes que tener empatía, para trabajar en equipo necesitas entender a tu compañero, entender a tu amigo, entender a alguien que no conoces. Y eso te va generando respeto, va haciendo que tú te vayas queriendo, te valores mucho. Claro. Y eso genera. Fomenta la autoestima. Y como defensa personal, muy contrario a lo que la mayoría cree, no es el te meten una patada y cómo te defiendes. La defensa personal tiene que ver muchísimo con la autoestima, con lo que tú irradias, con lo que tú tienes adentro. Si tú estás muy seguro, difícilmente te va a pasar algo, porque estás súper seguro. Claro. Entonces, eso es lo que nos lleva a que una persona se conozca muchísimo, se valore muchísimo, tenga una súper autoestima. Es muy importante. Exacto, y tienes un súper poder. Generarlo en niños, principalmente, ¿no? Si tú sientes que tienes un súper poder, nadie se te va a acercar. ¿Y hay padres de familia que también hacen eso junto a sus hijos? Tenemos, los más chiquititos tienen 10 años y los mayores tienen 61 años. Mira, hasta así abuelitos. Tenemos todo el abanico de edades entrenando en SAM. Así es, Gise, tú, coméntanos si en esta etapa que desarrollas tú de baile, de formación artística, es más formación artística, también hay padres involucrados, ¿cómo lo toman ellos el desenvolverse? Porque hay padres que son bien cohibidos, ¿no? Hay madres también. Claro, bueno, yo me encargo todo lo que es la parte urbana, la parte latina. He tenido una linda experiencia ya con la clausura el día de ayer, porque los papás han estado muy contentos, se trabajó lo que es el respeto, la empatía, justo como decía Tulio. Entonces, el tema del baile le genera a ellos un tema de autoestima, un tema de personalidad, un tema de competitividad. Entonces, con los chicos se trabaja durante todo el año para una competencia anual. Entonces, digamos que el tema de verano es para trabajar con ellos, para trabajar su personalidad, su desarrollo. Y ya durante todo el año se trabaja más el tema de competitividad, el trabajo en equipo. Entonces es sumamente importante lo que aporta el arte en sus vidas y tanto a ellos como a los padres, ¿no? Claro, porque este curso me explicaba Fabiola que es todo el año, ¿verdad? ¿Ofrecen cursos todo el año, todos los horarios? Todos los horarios.
Así es. Bueno, en el caso de las adolescentes, de las jóvenes, adultos, de repente ya quieren desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Como es el tema de la sensualidad, el tema de la fuerza, el tema de enfrentar la vida de diferente manera. Entonces, para eso tenemos el curso de Urban Heels, que es un baile en tacones, un baile sexy en tacones. Ah, ya. Está muy de moda esto, ¿no? Está muy de moda, sí. Porque en realidad ahora con todo el movimiento de la mujer, en realidad nosotros queremos salir adelante. El twerking es el, twerking, el claro. Baile que es casi, exacto, en el piso. Que, o sea, le mezclamos un poco también el tema con el baile sexy, todo lo integramos también junto con el baile tacones, ¿no? Claro. Hacemos reggaetón, hacemos hip hop, también utilizando tacones. Entonces, todo eso en general les da mucha fuerza porque aprenden desde caminar, aprenden a sentirse seguras de sí mismas y, bueno, y un montón de cosas que aporta el arte en sus vidas. Claro, justo me comentaba Fabiola, me había preguntado ella si yo había llevado alguna vez clases de baile. Yo le había comentado que me gustaba bailar. Me dijo, ¿tú has llevado alguna vez clases de baile? Le dije, no, la verdad es que no la he llevado, pero me... O sea, me generó esta conciencia de por qué no tomar el baile o de repente el taekwondo o cualquier actividad como una forma de mejorar nuestra calidad de vida y también de un poco salir de esta caótica Lima que siempre está, que nos, claro, nos llena de estrés, con el tráfico, la delincuencia, así ¿no? Es una buena alternativa de verdad. Ahora vamos a dejarlos con Gisela, que nos va a dar un poco una demostración de ese arte. A ver si en casita lo quieren practicar. Y hay que recordarles a la gente dónde están, cuáles son sus números de teléfono, cómo los pueden encontrar. Bueno, SAM está en la avenida Benavides 3586 Surco y el teléfono es el 987-713-745. Estamos de lunes a sábado, todos los días brindando clases. Nos pueden encontrar de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 9 de la noche. Ya saben, es una buena alternativa para la familia. Los vamos a dejar aquí con Gisela. ¿Gise o Gisela? Gise, para que nos muestre un poco de este baile que está de moda, el Dura. Vamos a dejarlos.